Partimos contentos. Del embalse de la Sarra, en Sallén de Gállego, Huesca. Con ganas de subir algunas montañas. Para ascender por el barranco del río Aguas Limpias. Y enfilamos hacia el Respomuso. Hasta superar la presa que embalsa Libón, que lleva el mismo nombre que el refugio de montaña, Respomuso. Un gran refugio al pie de las escarpadas. Allí pasaremos la noche. Una vez tumbado, recordé aquella otra batalla, pero aquella fuera en invierno, de 1999, en diciembre. Por supuesto, todo estaba nevado. Hacia el Valaitús me encaminaba, junto a mi amigo José Pareja, que era el que me fotografiaba. La brecha de la Tour se empina de veras, pero nosotros al pico Valaitús le teníamos ganas y por ello nos encaramamos para llegar a la cima más alta, donde estaba aquel trípode enorme, cosa que allí no hacía falta. Después de las fotos del GOT, rapelamos la zona escarpada y regresamos al Respomuso. Por la mañana se lo comenté a mis compañeros mientras emprendíamos el ascenso por el barranco. Cuando alcanzamos la cresta del Diablo, empezamos a descubrir el contorno del Valaitús. Enseguida pudimos divisar el tajo de la brecha de la Tour, que era una ruta que deberíamos atravesar para llegar al pico. Mientras subíamos por el mismo itinerario, hasta la brecha de la Tour, por donde cada uno se encarama. La brecha se cierra tanto que aprovechamos esa situación para progresar mejor con unos pasos de escalada, aunque alguien había dejado fija una cuerda que nos sirvió de ayuda por aquella chimenea. Trepamos algunos tramos rocosos y después ascendimos por donde cada uno se encarama. Y después de caminar algunos metros, pronto llegamos a la cima, donde el trípode se levantaba, en la cumbre del Valaitús. De nuevo allí, con otros amigos me encontraba. Después de reponer energía y disfrutar del paisaje, optamos por descender por otra vertiente, siguiendo el trazado que discurre por la denominada Gran Diagonal,
donde encontramos el viejo bivac, Bishop. Desde la base del Val d'Urturs remiramos el trazado de la Gran Diagonal y entendemos por qué de su nombre. Ansiosos por cumbres, volvimos a retomar las cuestas, más bien las pedregosas faldas del Cordal de las Frondellas, surfeando por los canchales de la arista Bayón. Toda una proeza que no precisa ninguna destreza. Hasta que alcanzamos la arista Cimera. Primero fuimos hacia el sur, para llegar a la Frondella Occidental, 3.062 metros. Desandamos para dirigir hacia el norte. Y entre trepadas y caminatas llegamos a la Frondella Central. Seguimos cresteando por aquel canchal de piedras que forma la arista Cimera. Y allí una cumbre tras otra, por la crestería, fuimos visitando hasta la Frondella Norte. Para el descenso y retorno al refugio Rescomuso, usamos la vertiente sur, visionando la larga cresta del Diablo. El refugio lo celebramos, como no, con unas cañas. Al día siguiente, con todo el equipaje, pues habíamos decidido que
salíamos a emprender el regreso a casa, vadeamos la mole de las Frondellas, con intención de ascender a la Recopicopalas. Rodeamos los ibones a riel bajo y a riel alto, aproximándonos a las pedregosas pedreras de nuestro objetivo, el Palas. Sabíamos que la subida normal es a través de la fisura empinada de Dormeu, que asciende con una pronunciada inclinación, exigiendo el apoyo de manos para su superación. En la vista cimera continuamos la ascensión y dejamos a un lado la cima principal del Palas. Continuamos cresteando hacia la atalaya norte. Y luego retrocedimos para inmortalizarnos en la cúspide del Palas. Después de admirar el paisaje, desandamos sobre nuestros pasos. Descendimos con mucha precaución por la brecha del Dormeu. Vadeamos de nuevo los ibones a riel y nos bañamos en aquella agua helada. Y luego de comer, atravesamos el pasadero Puyuelo y comenzamos el descenso hacia el embalse de la Sarra para celebrar en Sallén de Gállego otra aventura grata por estas montañas.